En esta noche, Señor, queremos, oh Dios, que tu fuego sea avivado en este lugar. Aviva tu fuego, aviva tu fuego, aviva tu fuego, aviva tu fuego en cada uno de nosotros. Hoy queremos ser esos altares vivos. Queremos ser, Señor, altares que se levantan, altares que te glorifican. Aleluya. Santo, 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 santo. Provoca, provoca en esta noche que algo suceda, que algo se comience a manifestarse en este lugar sobre tu vida. No vengas con la expectativa, ah, pues sí, un viernes más, hay una vigilia. No. Que hoy sea un viernes diferente, porque cada instante en la presencia de Dios provoca un transformar en nuestras vidas, un renovar en nuestras vidas. Le comentaba al ministerio de adoración que el día de Pentecostés, ese encuentro con de la manifestación del Espíritu Santo, nadie volvió a ser igual. Nadie volvió a ser igual. Mucho más ahora, tú que cargas la presencia del Espíritu Santo, cada día tiene que ser diferente. Cada momento tiene que ser diferente. Cada encuentro debe ser mayor. Cada encuentro tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Oh, te exaltamos, te adoramos, Dios. Derrama tu gloria en este hogar. Derrámate, Espíritu Santo de Dios. Oh Padre, yo declaro, Señor, que hoy hay un vino nuevo, un vino fresco, un vino nuevo, Señor amado, el cual vamos a beber, porque tú, oh Dios, nos llevas a un nuevo tiempo, a una nueva dimensión. Derrámate sobre nuestras vidas, derrámate sobre nuestros corazones, derrámate, oh Dios, si hay alguien con algún pensamiento negativo, alguien que vino cargado, alguien que vino dolido, alguien que tiene una situación difícil en esta hora, Espíritu Santo de Dios, sé como bálsamo sobre esa vida. Señor, tú guardas esos pensamientos. Yo declaro, Padre, que tus pensamientos comienzan a operar en él, que tú traes paz, que tu espíritu se deja sentir, Señor. Oh, Padre Santo, Dios bueno, eres como perfume, Señor, que te derramas sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Oh, Padre Santo, te anhelamos. Eres ese ungüento deseado, eres ese ungüento derramado sobre nosotros. Oh papá, te anhelamos, te deseamos. Espíritu de Dios, glorifica a Cristo en este lugar. Establece tu trono en medio de la alabanza de tu pueblo. Oh Señor, declaramos que en esta noche, en noche, Señor, donde lo que estaba muerto comienza a tener vida, que lo que estaba seco comienza a reverdecer, que el poder de tu espíritu, la manifestación de tu espíritu comienza a moverse, comienza a saturar, comienza a cambiar cada atmósfera, cada espacio, cada corazón, cada mente, aún a través de las redes. Espíritu Santo de Dios, allí te mueves, sopla sobre tus hijos, sopla sobre tu iglesia, hazte sentir en cada espacio, en cada lugar. Te anhelamos, te deseamos, oh Dios. Fuera de ti nada queremos, Señor. Fuera de ti nada queremos, oh Dios. Aviva tu fuego en nosotros. Aviva tu fuego, que este sea un tiempo de dimensiones aún mayores, que este sea un tiempo, Señor, de experiencias gloriosas, que este sea un tiempo, Señor, donde tu espíritu nos guía, donde tu espíritu nos dirige, donde tu espíritu nos habla, donde tu espíritu, Señor, tenemos encuentros, Señor, cada día. Oh Padre Santo y Dios bueno, ven a este lugar. Ven a este lugar, ven a este lugar. No queremos salir igual, Señor, de este lugar. No queremos que sea una vigilia más, no queremos que sea un encuentro más, Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar, Espíritu de Dios. Muévete, muévete. Que arda tu fuego en este lugar. Que arda tu fuego en este lugar, que arda tu fuego. Levantémonos hoy como altares vivos. Presenta tu ofrenda delante de Él.
presenta tu ofrenda delante de Él. Consume nuestra ofrenda, consume nuestra adoración, consume nuestra adoración, oh Rey Dios Todopoderoso. Eres el amado, eres el deseado. Tu iglesia te ama, tu iglesia te anhela, tu iglesia te adora, Dios. Espíritu Santo, queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia. Fuera de ti nada somos y nada podemos, Dios. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos fuera de ti? No hay espacios, solo vacíos, solo oscuridad. Pero en tu presencia hay plenitud, hay llenura, hay luz, hay esperanza, hay salvación. Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla. Entrónate y toma tu lugar. Que tu presencia sea dulce, sea refrescante. Que tu presencia, Señor, sea apacible. Que tu presencia nos purifique, nos limpie. Sopla, 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 sopla sobre tu iglesia. Sopla del norte, del sur, del este, del oeste. Satúranos, Señor. Que tus vientos de gloria se dejen sentir en este lugar. Sopla, sopla, Espíritu de Dios. Tú eres el entronado en este lugar, oh Rey. Tú eres el exaltado, Dios. Tú eres el glorificado aquí. Vamos allí, levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Entrónate, entrónate. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu lugar, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Glorioso eres, Señor. Santo eres, Dios. Santo eres, Señor. Desciende en este lugar.
Shekinah desciende en este lugar. Siente en tronate con poder.
mi corazón, toma tu lugar. Cada día, cada hora, ven y toma tu lugar.
celestial. Unida a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver a la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo.
generación que no dobla rodillas ante Baales. Este es el tiempo donde Dios hace el llamado sobre los hijos para que se levanten a profetizar, para que se levanten a establecer el reino, para que se levanten a declarar donde hay sequedad, que tiene que fructificar en la tierra seca, en el nombre de Jesús. Por eso todos tienen que gritar que Yeah.
creciendo una vez más. Llena este lugar con poder, con poder. Desciendo una vez más. Llena este lugar, pídele una vez más. Más, llena este lugar con poder.
Gracias. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, bendito eres Señor, tuya es la gloria, tuya es la gloria y la honra, Señor. Espíritu Santo, Padre, tuya es la gloria y la honra, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, solamente. Y damos honra, Señor. Glorifícate con poder en medio de tu pueblo, Señor. Glorifícate con poder en el nombre de Jesús. Papá, tú que conoces lo más profundo de nuestro corazón, tú que conoces lo más profundo de nuestro ser, Padre, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, bendito eres, bendito eres.
sé de ti, oh Rey. Hoy venimos a ti con hambre y sed de ti, oh Rey. Abre hoy los cielos, derrama tu gloria. Abre hoy los cielos, derrama tu gloria. Hoy venimos a ti con hambre y sed de ti, oh Rey. Hoy venimos a ti con hambre y sed de ti, oh Rey. Abre hoy los cielos, derrama tu gloria. Thank you.
como viento recio, satúranos, Señor, visítanos, que tu Espíritu saturado.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo, santo. Aleluya. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Puedes sentarte, pero sigue adorando a Dios, a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso que se mueve en este lugar. Gracias te damos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. En esta hora seguimos adorando al Señor, pero vamos a tener un especial en esta linda noche del Señor. Qué hermoso poder disfrutar de su presencia. Y en esta hora nuestra hermana Cheryl, no me acuerdo, Cheryl va a tener bien traer una alabanza a nuestro Dios y seguir exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Hermano, permanezca conectadito, hermana, permanezca conectadita a la presencia del Señor, la presencia de Dios maravillosa. Cuando Dios hace cosas como las que está haciendo, tenemos que estar bien conectados, amén. Y me voy a venir acá porque veo que con la luz, no sé de quién es de este atril, tú me puedes ayudar con eso. Hermano, yo quiero compartirle algo que en este inicio de Pentecostés el Señor había hablado a mi corazón, lo compartí ahorita con los que estábamos orando aquí al frente. Gracias, Sara. La presencia de Dios es tremenda. Yo no sé si usted la puede sentir, la paz. No sé si puede sentir el bálsamo, el silbo apacible del Señor. Ustedes me dicen, los que están allá, no sé quién está, me dicen, ahí está bien, ok. Porque es que cuando estamos acá arriba no se ve muy bien, pero saludo a los hermanos que están conectados a través del internet. Dios les bendiga mucho. Dios es bueno, amén. Amén, amén, y para siempre su misericordia. Presta atención, iglesia, en este tiempo maravilloso de búsqueda, de intimar con el Señor, de entrar, de desearle más, de disfrutar de su presencia, de adorarle, de estar a la expectativa de todo lo que Dios va a hacer, de lo que está impartiendo a nuestra vida. Yo creo que usted tiene que llegar a la casa expectante, pero también anhelando más de Dios, anhelando más de Dios. Eso es lo más importante. Compartí ahorita con los hermanos que estábamos aquí orando antes de comenzar este tiempo, ¿verdad?, de vigilia de Pentecostés. Algo que me había pasado, o algo que me pasó esta tarde, ¿verdad?, antes de partir para acá. Y yo le preguntaba a cada uno de ellos si en algún momento dado usted ha sentido
cuando usted se está bañando algo, la presencia de Dios. Y esto es algo que usted tenga muy presente, porque a veces pues, como que nos cohibimos y somos tan como que ay, cautelosos, ¿verdad? Unas cosas. Pero Dios nos habla en todo momento. Y yo le preguntaba, ¿a cuántos de los que estamos aquí en algún momento, mientras usted está bañándose, el Dios le ha hablado? Usted ha sido, habla con el Señor ahí. Y yo sé que la gran mayoría lo ha hecho. Y me pasó hoy, que antes de venir para aquí a este tiempo de vigilia de Pentecostés, y los quiero compartir con ustedes, porque para mí fue un reto y yo sé que para la iglesia también lo es. A mí siempre me gusta, aún estando en el baño, afeitándome o lo que sea, escuchar música. Siempre me gusta escuchar música y me llevo el iPad o me llevo y comienzo a escuchar música. Pero me dio en ese momento dado por ver un video que no sé, que buscando así me lo encontré, y es una escena de la serie de Chosen. No sé, me imagino que cuando lo comparta contigo ahora, si lo viste, te vas a identificar. Tomaron un pedacito y pusieron la escena de la mujer del flujo de sangre cuando va y se abre camino entre la multitud y toca el borde del manto del Señor. Y lo más que me impacta, y hermano, yo he leído esto un sinfín de veces. Muchas veces he leído esta palabra, este relato, pero ahí viendo esta escena, el Señor me quebranta a nivel de que sentí, hermano, yo decía, Señor, porque tú sabes cuando Dios te habla directamente, cuando el velo se corre y lo que tú habías leído por mucho tiempo tiene una revelación completamente diferente a lo que usted había visto. Cuando Dios te habla al corazón directamente, tú te tienes que estremecer, hermano. No hay espacio para nada más. Y mientras estaba viendo la escena, me tomó con la escena cuando ella toca el borde del, se abre paso entre la multitud, toca el borde del manto del Señor y el Señor torna su mirada. O sea, el de verdad que la serie está bien impactante, porque es bien, bien emotiva, como el Señor, ¿verdad?, en la serie siente que sale virtud de él y se torna y hace una pregunta: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y cuando yo veo ese pedacito y escucho esto en la serie, ¿verdad?, estando ahí es que el Señor me quebranta, porque siento en mi corazón que el Señor habla a mi espíritu y me dice, muchas veces se enfocan en el manto, si tocara el borde de su manto, pero muy pocas veces se preocupan por tocarme a mí. Y escucha bien, y el Señor me decía esto: ¿estás dispuesto a tocarme? ¿Estás dispuesto a tocarme? ¿Estás dispuesto a abrirte paso entre la multitud, entre lo que sea, el problema, la situación, la circunstancia? ¿Estás dispuesto a abrirte paso y a tocarme? Porque sí, la mujer tocó el borde del manto del Señor, pero realmente lo que importa realmente en sí no es el borde, no es el manto, es quién cargaba el manto. ¿Quién cargaba el manto? Porque virtud salió no del manto, sino de Jesús. Entonces, cuando yo veo esta escena, estando ahí, hermano, con la crema por aquí, que el Señor me quebranta, yo comienzo a llorar. Ahí en intimidad con el Señor, porque el Señor me decía: ¿estás dispuesto a tocarme, a hacer lo que sea, a abrirte paso en medio de lo que sea, a extender tu mano y a tocarme? Es un reto, hermano. ¿Sabes por qué? Porque eso implica sacrificio, esfuerzo. Y a veces, y esto es importante, porque a veces llegamos a la casa de Dios y no queremos esforzarnos. ¿De qué manera yo le puedo dar a Dios? A través de la adoración. Adoramos a Dios, hermano, con todo nuestro corazón, aunque el cuerpo esté quebrantado. Yo le decía a los que estábamos orando aquí, que yo conozco, ¿verdad?, como hermanos que vienen, que hacen su sacrificio. Nuestro hermano Ricardo Alfonso estuvo trabajando en Caguas. Nuestra hermana Zuli vino de Ceiba, de Fajardo, vienen, hermanos, y agotados. ¿Cuántos han ido a Fajardo, a Ceiba, aquí? ¿Cuánto tiempo tú te echas, más o menos? Algunos se echan 1:45, pero realmente el camino es como casi 3 horas, hermano. Entonces, hay personas, discúlpeme, si usted es uno de los que hizo ese sacrificio y llegó aquí, que tal vez yo no tengo conocimiento de lo que lo hizo, ¿verdad? Pero Dios conoce.
Te estoy dando varios ejemplos de hermanos que trabajan, que vienen de largas distancias. Y hermano, déjeme decirle que eso es abrirse paso por estar dispuesto a tocar al Señor, hacer lo que sea por tocar a Dios, por llegar aquí, por decir: Señor, mira, llegué, Señor, te adoro. Y en este tiempo es bien importante esto. ¿Y tú sabes por qué el Señor me quebrantó? Estando ahí cuando me presenta esta escena. Porque horas antes, el apóstol Rusia había puesto algo en Facebook y lo compartió con todos los pastores de Ciudad Refugio, que yo lo compartí con los líderes de esta casa. Un texto en donde él nos compartía algo que el Señor le habló y que continuaba retumbando en su corazón. Te lo voy a leer porque yo sé que él lo puso públicamente, por eso lo voy a leer. Estas son palabras del apóstol Rusi, en donde él decía: me sigue resonando lo que Dios me habló. ¿Y qué Dios le habló a él? Lo siguiente: necesito que mi pueblo entienda la urgencia que tengo para estos tiempos, porque mi venida se acerca y ellos están completamente entretenidos. Es tiempo de despertar. Y es muy cierto, hermano. Cuando usted comienza a ver, hoy en día hay mucho entretenimiento. Y pueblo de Dios, usted que me está viendo también a través del internet, esto es para usted. Esto es para usted también. Porque no podemos estar dejándonos entretener. Hay un pueblo de Dios que está completamente entretenido. También veía otro testimonio de un niño, que también a lo mejor usted lo ha visto a través de Facebook también, que tuvo un sueño en donde el Señor él le pregunta a Dios. O sea, en el sueño pues ve unas cosas, unas revelaciones que el Señor le muestra referente a su venida, referente al rapto y todas estas cosas. Y el niño, un niño le pregunta al Señor: ¿y cuándo tú vienes? ¿Cuánto tiempo falta para tu venida? Y me impacta porque el Señor le dice en el sueño: más pronto de lo que tú crees. Estoy a medio paso. A medio paso. Entonces, si sabemos, iglesia del Señor, si usted y yo sabemos que Jesús viene pronto por nosotros, ¿por qué nos dejamos entretener? ¿Por qué estamos utilizando tantas excusas? Hemos hablado y entendido que la excusa es para quien la da. Mientras que aquí hay personas que vienen de largas distancias, que hacen su sacrificio por llegar a la casa del Señor un viernes en la noche. Hermano, cuando no es un fin de semana cualquiera, es el inicio del fin de semana de Pentecostés. Escuche bien, Pentecostés. La llegada de la promesa, el Espíritu Santo del Señor en la iglesia. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo para testificar de quién es Jesús. No es cualquier fin de semana. Si tuviéramos la disposición que tenemos para ir a las tiendas, o sea, si tuviéramos la misma disposición en la iglesia o para venir a la iglesia que tenemos para ir a las tiendas y caminar horas y horas viendo tienda por tienda, me refiero a los shopping, a los malls. Si tuviéramos esa, allá vamos y no nos cansamos y podemos estar todo el día entrando a cada tienda y qué sé yo qué, pero no podemos llegar a la iglesia. Y usted dirá: pastor, no, hermano, estamos en los últimos tiempos. Si el Señor viene ya, y no podemos estar jugando a la iglesia, y no podemos estar con excusas, y no podemos. Usted sabe si usted podía llegar aquí o no, eso lo sabe usted y el Señor. Pero sí sé algo, yo sé algo, que en este tiempo hay un llamado de Dios y un reto a que le toquemos. Yo no sé cuántos quieren tocarlo, como hizo la mujer del flujo de sangre, que se abrió paso sin importar lo que dijeran. Porque usted sabe que cuando ella estaba en el flujo de sangre, todo lo que tocaba conforme a la ley o el rito de la ley, ella iba a ser que impuro, como ella era impura. Pero a ella no le importó lo que la gente dijo, ella se abrió paso porque sabía en fe. Hermano, esa mujer estaba en otra dimensión, literalmente. Como los que estamos aquí, que estamos en otra dimensión. ¿Cuántos dicen amén? Se abrió paso sin importar lo que la gente dijera. Voy a tocar el borde del manto del maestro. ¡Pa! Y obtuvo el milagro.
Entonces meditaba en esto. Después que el Señor me confronta o me quebranta, cuando veo esta pequeña escena de la serie de Chosen, el Señor me trae a mi mente una vez más, verá, todo atado a lo que el apóstol Rusi nos comparte, la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, que sabían que el novio venía, que el esposo venía. El problema no es que la iglesia sabe que Jesús viene, la iglesia sabe que Cristo viene. El problema tal vez no es que la iglesia esté preparada o busque prepararse. La situación es que no se preparan lo suficiente. No se preparan lo suficiente. Conocemos la parábola, ¿verdad? Habían 10, se prepararon, 10 tenían sus lámparas, pero solamente 5 tenían aceite de más. Solamente 5 habían dado la milla extra. Solamente 5 se habían preparado como Dios quería. Solamente 5, 50-50, y solamente esas 5 pudieron entrar a las bodas. Solamente 5. O sea, y esto es algo individual, porque conforme a la parábola, las que no tenían aceite o las que le faltaba el aceite le pidieron a las que tenían, y las que tenían, ¿qué le dijeron? No podemos darte. Es algo individual, es algo, o sea, es algo que tiene que ver contigo, conmigo, pero es individual. Individual. Tuvieron que salir a comprar el aceite, y mientras iban buscando el aceite, ¿vino quién? El esposo. Y no pudieron entrar. Entonces, hay un llamado de Dios en este tiempo a que la iglesia se prepare. Hermano, es a que la iglesia se prepare. No podemos dejarnos entretener. Dios es Dios, amén. Hay que perseverar, seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Mira, algo que puedo entender también, obviamente hablando de las vírgenes, es las lámparas, el aceite. Sabemos que el aceite representa a la unción del Espíritu Santo, al Espíritu Santo, y eso solamente se obtiene con una vida completamente ¿qué? Consagrada, porque eran vírgenes. Vírgenes que se estaban guardando ¿para quién? Para su novio, para su esposo. O sea que eso habla de consagración, de santidad, de guardarme para Dios. Entonces hay un llamado en este tiempo a que la iglesia de Cristo se guarde para el Señor, completamente para Dios. Y no me malinterprete, hay momentos en donde yo me tomo mis tiempitos de descanso con la pastora y sí, nos sentamos a entretenernos un rato. Pero una cosa es que usted se entretenga o que busque entretenerse, salir, comer, ver alguna serie o algo. Y otra cosa es que usted permita que eso acapare su tiempo, que eso acapare completamente su atención, a nivel de que usted descuide las cosas de Dios. Ahí es donde está el problema. Y esa es una de las estrategias del enemigo en este último tiempo. ¿Robarte qué? El tiempo. Robarnos el tiempo. Y yo sé, hermano, que Dios nos está retando y nos está hablando en este tiempo. Ahora, las lámparas. Diga conmigo, la lámpara tiene que permanecer encendida. Tiene que permanecer completamente encendida siempre. Nuestras lámparas tienen que permanecer encendidas. La búsqueda del Espíritu Santo, búsqueda de presencia de Dios. No sé, hermano, y no te estoy diciendo que usted es perfecto o que seamos perfectos. Si fallamos, nos levantamos, Señor, ten misericordia, sigue trabajando conmigo, soy un cabezón, completa en mí la buena obra que has comenzado. Sigue buscando al Señor, sigue perseverando, pero siempre dando la milla extra. Yo le decía a la pastora una vez más, y se lo vuelvo, todos los días se los recalco, todos los días le digo, yo estoy decidido. Yo no di el paso el último domingo del aniversario en fe para dimensionarme, para decir varias semanas después que ya se me fue la emoción. No, hermano, yo me tomé muy en serio esto. Cuando dimos el paso de fe, cuando yo di el paso de fe para entrar, literalmente yo me estoy tomando esto bien en serio. Bien en serio, hermano. De verdad. A nivel de que yo mismo yo digo, espérate, esto no es. Cuando yo hago algo y digo, esto no es, y yo recapacito y trato de hacer las cosas como una persona que ha sido dimensionada.
No permito que nada, hermano, que nada literalmente venga a robarme la bendición que ya el Señor nos ha dado en el nombre de Jesús. Entonces nuestra lámpara tiene que permanecer ¿qué? Encendida constantemente. Hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego, es presencia de Dios, es unción. Amén. Entonces tenemos que buscar que eso permanezca. Hay momentos en donde estamos bien apagados. O sea, vamos a hablar, físicamente nos agotamos, claro que sí, mentalmente nos agotamos, pero espiritualmente, hermano, usted puede permanecer activo, encendido en el nombre de Jesús. Entonces, ¿sabes? Cuando yo voy al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 4, ahí vemos el llamado a Samuel. ¿Y qué era lo que hacía Samuel? En 1 Samuel 3, 1, 4, dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, y él le respondió: heme aquí. Y antes de que la lámpara de Dios fuese ¿qué? Apagada, Jehová llamó ¿a quién? A Samuel. Y Samuel le respondió: heme aquí. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado cuando usted y yo estamos corriendo el riesgo de que nuestra lámpara se apague? O que dejemos apagar la lámpara de Dios en nuestra vida. ¿No te ha pasado que hay situaciones, hay circunstancias, hay momentos en donde entramos en una inercia, en un estado de dejadez? No sé si te ha pasado. Te sientes completamente sonámbulo, no quieres hacer absolutamente nada. Para las cosas de Dios ya no hay tanto entusiasmo, ya no hay pasión, ya no está ese primer amor, ya no. Entonces ya caímos de hacer las cosas porque anhelamos hacerlas, a hacer las cosas porque es que tengo que hacerlas. Pero es ahí cuando Dios se levanta y te llama, interviene la misericordia de Dios en nuestra vida. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como dice la palabra. Hay momentos en donde, hermano, la tentación va a llegar, nos vamos a sentir así. Por ahí es cuando papá va a llegar y se va a hacer presente. Dice: antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿sabe? El pueblo de Israel había caído profundamente en la apostasía, como en este tiempo, porque Jesús profetizó que antes de que Él viniera, la apostasía se iba a manifestar. Elí, el sumo sacerdote, dio la espalda a Dios. Sus dos hijos, Ofni y Fines, cometían actos de inmoralidad en el propio portal del templo. Eran años de una declinación espiritual completamente trágica, hermano, y lo estamos viendo hoy en día. Como hermanos y hermanas en la fe no están siendo prudentes y no están trabajando por aceite o buscando más aceite para sus lámparas. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Por ejemplo, si yo voy a 1 Samuel 2 del 12 al 14, en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Me gusta esta versión es bien, bien abierta. Dice: los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. No respetaban a Dios ni tampoco respetaban sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne de animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla
y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Buscaban mucho más que servir a Dios, buscaban su propio deseo, su propio anhelo carnal, hermano. Entonces, aquí es donde yo quiero entrar, porque literalmente, ustedes saben lo que estamos viviendo a nivel mundial, hermano. Yo no sé si usted conoce lo que estamos viviendo a nivel mundial. Y todo esto no es nada nuevo para el Señor lo profetizó. Mire, todavía no hemos llegado a verano y los calores están tremendos. ¿Cuántos han sufrido calor aquí? Y todavía no ha empezado verano. Verano comienza, creo que es el 21 de junio. O 21, 22 por ahí. Y el calor está, hermano, que hay pueblos en el norte en donde la sensación de calor puede llegar a 111 grados. Y todavía verano no ha llegado. Ahorita, el carro de Débora no estaba enfriando, o sea, me estaba enfriando el aire acondicionado, pero no me lo estaba enfriando bien. O sea, la pastora y yo salíamos y usted nos veía con los cristales arriba y sudando la gota gorda, y se sentía algo, pero es que el calor está tan y tan brutal, hermano, que si hay una temperatura bastante fría, usted no va. Pues yo le digo, pues mira, vamos aquí a un lugar, porque yo sé que me habían dicho, mira, es que le falta gas. Pues vamos a este lugar, vamos a echarle gas, porque las calores están tremendas. Y cuando yo llego al lugar, el muchacho me atiende muy amable, bien chévere. Y viene y me chequea, mira, sí, pastor, le falta gas y no te preocupes, que ahora sí que va a enfriar. Ahora, entonces, en esa conversación él viene y me dice, ¿sabes que la gente se cree que estamos viviendo los tiempos, como los tiempos de antes? El tiempo de ahora ha cambiado. Con esta situación del clima, el verano va a estar más caliente todavía. Todavía no llega el verano. Todavía no hemos llegado a verano. ¿Cómo tú crees que va a estar ahora cuando entre junio, julio y agosto, verano? Yo decía, ¿has tenido mucho trabajo? ¿Qué es qué? La gente está buscando refrescarse en medio de estos calores. Hermano, y cuando usted ve, dice la palabra que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Todo esto que estamos viendo, ya Jesús lo ha profetizado, ya lo profetizó, lo habló. Entonces nosotros como iglesia tenemos la verdad, conocemos la verdad y vivimos como si no tuviéramos la verdad, como si no conociéramos a Dios. Y hermano, en este tiempo, usted me perdona, sí, hay responsabilidades, no me malinterprete, yo sé que cada uno de ustedes tiene sus responsabilidades, pero no es responsable para Dios. Usted me puede decir, yo tengo mis responsabilidades, pero dentro de esas responsabilidades está Dios. Esa es la realidad. Entonces, en este tiempo, no podemos buscar nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, como hacían los hijos de Elí. Cuando yo voy a 1 Samuel 2, del 22 al 26, 1 Samuel 2, del 22 al 26, una vez más, en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor, y en él de toda la gente. Samuel no solamente crecía en estatura, sino también en búsqueda, en presencia de Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Y ese es el anhelo y la petición de Dios en este tiempo, que usted y yo como iglesia, hermano, mire, a veces no entendemos, ¿verdad? No le vamos a caer bien a todo el mundo. Como hijos, como cristianos, no le vamos a caer bien a todo el mundo. Esa es la realidad.
aunque todo el mundo necesita lo que necesita a Dios. Porque es así, todos necesitamos del Señor. Necesitamos llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Pero lo más importante aquí es agradar a papá. Es trabajar en esa búsqueda y hacer que nuestras lámparas constantemente estén llenas de aceite, para que cuando venga el Señor nos encuentre preparados en el nombre de Jesús. Sucedió algo. Mientras los hijos de Elí estaban viviendo una vida cualquiera, y escuche, eran siervos de Dios, sacerdotes, no eran cualquier persona, pero no, estaban completamente pecando delante del Señor, distraídos aún de las cosas que tenían que hacer. En 1 Samuel 2, 28-31 dice la palabra del Señor: se le acerca un profeta a Elí y le dice: elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificio sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué les dan más honor a tus hijos o le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios pasa desapercibido los sacrificios que nosotros hacemos? Todo lo que nosotros hacemos por agradar a Dios, aún en medio de este tiempo, hermano, cuando estamos viendo cosas, el permanecer consagrado para el Señor, el guardarnos para Dios, el persistir y el resistir, como dice, el que persevere hasta el final sea salvo. ¿Usted cree que Dios pasa eso? No, desapercibido. Dios dice que Él va a honrar a los que le honren. Dios va a honrar a los que le honren. Y esto es tremendo, iglesia. El peor error de los hijos de Elí, dice la Biblia, fue que durante ese periodo permitieron que la lámpara de Dios que se apagara. Dentro de todos los errores que estaban cometiendo, el error más tremendo que cometieron fue que permitieron que la lámpara de Dios que se apagara, porque era su deber hacer que la lámpara permaneciera como encendida. Entonces, ¿qué cosas nos están distrayendo en este tiempo, en este último tiempo como pueblo de Dios, que están haciendo que poco a poco la llama de la lámpara o el Espíritu Santo, poco a poco, hermano, vaya menguando? Porque la palabra nos alerta y nos dice que no apaguemos al Espíritu Santo. ¿Qué cosas? En estos días leí un comentario. Yo no soy muy dado a... Yo leo comentarios y me gusta meditar en ellos. Pero una persona de este lugar puso un comentario que me gustó mucho y es muy cierto. Y tiene que ver con el trabajo, hermano. Usted sabe que la Biblia dice en el libro de Proverbios que mejor es un puño lleno con alegría que dos puños llenos con aflicción de espíritu. Eso lo dice en la Biblia del libro de Proverbios. Mejor es trabajar por un puño y que tú tengas paz y alegría que trabajar por dos puños llenos con aflicción de ¿qué? De espíritu. Hay personas que viven ¿para qué? Para trabajar. Literalmente. Entonces terminan completamente ¿cómo? Afligidos. Y el comentario que puso esta persona me agradó mucho porque lo entendió y lo vio así. Y lo pudo asimilar y dijo: no, espérate. Y fue como una exhortación a los jefes, ¿verdad? De que tuvieran un poquito más de compasión. Porque es la realidad, hermano. A veces estamos bien agotados trabajando y yo creo que si Dios permitió que eso se escribiera o estuviera escrito en su palabra, es porque Él está dispuesto a proveernos todo lo necesario para poder seguir hacia adelante. Mira, y usted tiene que descansar. Dile a que está a tu lado, descansa. Dile, descansa. Usted sabe, mire, yo no sé, pero corrígeme el que conoce de esto.
¿Qué sucede si tú no duermes bien? Ah, doctora, ¿qué sucede? ¿Qué cosas suceden en tu cuerpo cuando tú no duermes bien? ¿Cómo tú te sientes? Aturdido, cansado, agotado, desorientado, literal, con estrés. Hay personas que le dan estrés, es 4, es 5, es 6, es 7. Mire, hermano, esa es la realidad. A mí me pasó hace varios meses atrás. Es más, yo te voy a decir, me acuerdo porque nunca se me olvida que yo caí en un estado en donde eso era todos los días, acostándonos la pastora y yo a las 4 de la mañana. Porque si usted se cree que los pastores no están haciendo nada, usted se equivocó. Con mucho amor y respeto se lo digo, porque nuestro trabajo no termina cuando salimos de aquí, nuestro trabajo sigue allá en casa. Constante, usted vaya a casa y usted se va a dar cuenta que estamos trabajando con algo de la iglesia, sea lo que sea. Y a veces estamos hasta las 3 o las 4 de la mañana. Y sabes, nos dimos cuenta. ¿Y cómo yo me di cuenta? Porque en ese movimiento, ¿verdad? Ya yo llevaba varios días así. Me acuerdo que al otro día yo tenía que ir a una ferretería a buscar algo y era temprano. Y hermano, yo no sé ni cómo yo llegué a la ferretería. Yo no sé ni cómo yo me bajé del carro. Yo sé que yo estaba aturdido, tenía los ojos acá atrás. Acá atrás tenía los ojos. No sé ni cómo caminé, no sé ni cómo entré, ni cómo busqué lo que necesitaba. Yo solamente sé que yo no estaba. Ese era mi cuerpo caminando solo. Ahí yo me di cuenta que yo dije, no, tenemos que descansar. Por eso te digo, y la palabra, el Señor es muy sabio, ¿sabes? La palabra dice que mejor es un puño con alegría que dos puños con aflicción de espíritu. Y hay que descansar en el nombre de Jesús. Descansar no de las cosas de Dios, hermano, porque para Dios uno hace lo que sea, porque Él dio por nosotros todo. Amén. Entonces, ¿por qué el peor error de los hijos de Eli fue permitir que la lámpara se apagara? Porque cuando yo voy a Éxodo 27:20, la palabra de Dios dice lo siguiente: y mandarán a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, para hacer que las lámparas estuvieran encendidas como continuamente. Las lámparas no podían apagarse, tenían que estar encendidas. Yo creo que Dios nos llama en este tiempo a eso, a que esa lámpara llena de aceite, Espíritu Santo, que tipifica al Espíritu Santo, estuviera permanentemente encendida o encendido dentro de nosotros, templo del Señor, en la presencia de Dios, frente al arca del pacto, y que no se apague esa incandescencia del Espíritu Santo que brilla en el interior de nuestros cuerpos, los templos del Espíritu, y mucho más en estos postreros días. Es importante. Yo no sé cuántos estamos preparados para ese momento, pero yo a veces me pongo a pensar y yo digo, Señor Padre, ayúdame. Realmente la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva. Yo me pongo a pensar y digo, Señor, por favor, ten misericordia, ayúdanos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y quién es el que no quiere ver? El que siempre está buscando excusas para justificar su manera de vivir, su dejadez. Y hablo del pueblo de Dios, hermano. No, no queremos ver más allá. Yo digo, Señor, porque es que tenemos que, no sé, tenemos que literalmente, en este tiempo, hermano, tenemos que estar conectados y separados, buscando presencia de Dios para que ese aceite permanezca y tengamos aceite, tengamos dirección, que el Señor nos hable. Mire, yo estoy orando por cosas y digo, Señor, háblame, muéstrame qué tengo que hacer. No quiero tomar decisiones a lo loco. Tú lo conoces todo. ¿Qué tengo que hacer en este tiempo?
El enemigo va a llegar con cosas muy bonitas delante de ti. El enemigo va a conocer la necesidad o tus sueños, tus anhelos, porque los hablaste o los confesaste. Y él va a venir a tentarte para o apartarte del Señor de alguna manera. Pero cuando estamos conectaditos al Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo nos va a dar la dirección. Nos va a dar la dirección. Por eso hay que ser obedientes. Mire, algo que me pasó los otros días a mí. Yo aprendí a ser obediente aunque yo no entendiera. De verdad. Tú sabes que yo los otros días yo estaba así meditando y lo compartí el domingo con la iglesia. El Señor me dice, llama a este. Yo tenía que hacer una llamada, la estaba posponiendo. Y llama hoy. Y llamé. Y por la tarde recibo una llamada de una persona que interesaba o que interesa que esa llamada yo la hubiera hecho hace tiempo. Y gracias a Dios que como fui obediente al Señor, yo pude contestarle a esa persona con autoridad, decirle, no, ya yo hice la llamada, ya todo está cuadrado. Y yo aprendí. Los otros días voy al supermercado y veo una cajita de fósforo. Y no sé, y el Señor me dice, cómprala. Pues yo estoy haciendo compras, sí. Yo tengo en casa. Pero yo no cuestiono a Dios. Yo la compré y la tengo en casa ya guardada. ¿Por qué el Señor me dijo cómprala? En algún momento dado sabré. Pero yo fui obediente. Yo fui obediente. Yo le dije a Débora, la voy a coger. Porque yo, cuando Dios habla, por algo es. Y aunque tal vez ahora yo no entiendo, pero la compramos y la guardamos, olvídate. Pero Dios sabe. Y yo decía, hay que estar conectaditos. Conectaditos en este tiempo, buscando presencia, que sea el Espíritu Santo mostrándonos el corazón del Padre, mostrándonos los anhelos del Padre, que sea el Espíritu Santo inquietando nuestro corazón, dejándonos saber, mira, es por aquí, no cojas por acá. Hermano, orar y permitirle a Dios eso. Que de tal manera, hermano, que su vida sea tan y tan consagrada. Voy a ser un exagerado ahora, porque me ha pasado que tal vez usted esté viendo televisión y de repente ve una escena que el Espíritu Santo le diga, pasa eso. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? Y en ese momento yo vengo y ya, se acabó. Yo no voy a discutir por Dios porque Él me está diciendo que pase. Yo lo voy a hacer. ¿Sabes que a la medida que tú seas obediente en estas pequeñas cosas, Dios va a verte como una persona confiable y más adelante va a seguir dándote más y más y más y más? Pero si en las pequeñas cosas tú cuestionas a Dios, imagínate, ¿qué vas a hacerle? Pero el Señor constantemente tiene cuidado de nosotros. Constantemente está teniendo cuidado de nosotros. Constantemente. Pero tenemos que estar conectaditos al Espíritu Santo. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Enviaré la promesa al Espíritu Santo. Mora en nosotros. Amén. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Que tenemos la seguridad de que Dios siempre nos va a dirigir. Nos va a mostrar todo. Ahora, no podemos ser como los hijos de Eli, que cometieron el error de hacer o permitir que la lámpara se apagara. Por eso Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, dice la palabra. No apaguéis al Espíritu. Y esto lo hemos hablado constantemente en otras ocasiones. Antes de que tú llegues a apagar al Espíritu, tienen que suceder dos cosas que pueden traer alerta a tu vida para que usted recapacite y medite y diga, no, espérate. ¿Qué es lo primero que va a pasar antes de que llegues al tercer paso, que es apagar al Espíritu? Resistirlo. La Biblia dice, no resistas. ¿Y qué resistir al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo te inquiete y usted diga, nah, estoy resistiendo. Cuando tú comienzas a resistir al Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Vas a qué? A entristecer al Espíritu Santo. Y ahí tan solo estás a un paso para que apagues al Espíritu Santo. Mira la misericordia de Dios. Antes de que llegues a ese punto, Él primeramente te confronta, te muestra, ¿verdad?
para que no llegues a ese punto. Entonces, es importante que tengamos esto presente porque el Señor viene por su pueblo. Tres cosas que sucedieron a causa de que los hijos de Elí permitieron que la lámpara se apagara. Primero, fue hecha gran mortandad en el pueblo. Segundo, los dos hijos de Elí murieron. Y tercero, el arca de Dios fue ¿qué? Tomada. Icabod. La gloria de Dios se fue. Fue tomada por los filisteos. Conocemos, ¿verdad?, que a causa de la desobediencia de los hijos de Elí, etcétera, se cumple la palabra, la profecía a Elí. Los filisteos toman el arca, la presencia de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esto, hermano, porque todo lo que usted haga va a tener un resultado, una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Por eso la Biblia dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también que segará. Sea lo que tú hagas, va a tener una consecuencia, sea lo que sea, sea bueno o sea malo. Por eso siempre tenemos que estar conectaditos al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. La gloria de Jehová fue traspasada. Y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Aquí vemos la palabra y el resultado de todo esto. Yo no sé, hermano, pero yo anhelo la presencia de Dios cada día. Yo quiero que Dios sea ahí. No te estoy diciendo que constantemente vas a estar sintiendo a Dios. Hay momentos en donde tú no lo vas a sentir. Hay momentos en donde tú no vas a sentir ni tan siquiera la voz de Dios que te dirige. Pero eso no significa que Dios no está. Él está ahí. Tú tienes que seguir perseverando, anhelando más en el nombre de Jesús, en esa búsqueda. ¿Para qué? Para que el aceite no cese. No escasee el aceite en nuestras lámparas, en el nombre de Jesús. Por eso mi invitación en esta hora es que no permitamos primeramente que las cosas que están surgiendo en el mundo nos distraigan. Todo se está preparando para que el Señor venga y levante a la iglesia. Todo. Todo, literalmente todo. ¿Qué es lo último que está saliendo por ahí? No sé si usted se ha dado cuenta de esto. ¿La inteligencia qué? Artificial. Cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con eso, hermano. No coquetees con eso. Usted sabe que, no sé si usted ha leído Apocalipsis, pero Apocalipsis habla de esta imagen que sale hablando. Hay una imagen que va a salir hablando en el libro de Apocalipsis. Y algunos teólogos entienden que eso es inteligencia artificial. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque de la misma manera que te hacen un dibujo, de la misma manera que te hacen lo que sea, lo que usted le solicite, de la misma manera te están tomando los datos y te están estudiando. Y están viendo tu comportamiento. Escuche bien, tenga mucho cuidado con esto. Y hermano, es que esto es cierto. ¿A cuánto les ha pasado? Los otros días yo estaba con la gemela. Y fui un momento a la casa de la gemela. Y mientras la pastora estaba con Yasmín en la sala, yo me fui con las gemelas a un cuarto que tienen por ahí de jugar. Y comenzaron a jugar y yo ahí jugando con ella. No, y me decían, mañana papi me va a llevar al trampoline park en Mayagüez. Y mañana papi me va a llevar. Y así me estuvieron toda la tarde. Y mañana, y qué sé yo qué, porque Charlie no estaba. Usted puede creer que al otro día yo voy a... Inteligencia artificial. Te pueden robar los datos, la información y todo. ¿Usted lo sabía? Así que tenga mucho cuidado con esto. Porque es una mentira disfrazada de verdad. Porque cuando usted ve los dibujos de que se producen en la... Usted sabe que eso no lo hizo un artista humano. Tenga mucho cuidado con esto, hermano. El panorama ya se está preparando. Ya todo está preparado. En cualquier momento dado suena la trompeta y la iglesia es levantada. Y si usted se está dejando entretener con todas estas cositas, hermano, así se va a quedar. Entonces estamos creando una sociedad entretenida, una sociedad...
Los otros días vi un video de un niño que la mamá lo sorprendió. Le dan una asignación de la escuela de matemática. Y la mamá sorprendió al nene en la mesa, con al lado, con un dispositivo, el dispositivo de la compañía Amazon, que usted le dice el nombre y te dice todo. Y él estaba en una conversación ahí. Ajá, no voy a decir el nombre aquí por si acaso, ¿verdad? Fulanita, ¿cuánto está el portal? Y venía y le decía, tal portal está. Y él venía y llenaba. Creando una sociedad mentalmente que, porque no están aprendiendo, no se están esforzando a hacer lo que tienen que hacer. Y la mamá lo cogió en video y lo sorprendió haciendo eso. Imagínense. Te voy a hacer una pregunta. Apocalipsis habla de dos testigos que en algún momento dado nadie va a poder hacerle frente. Se entiende que son Elías y Moisés. Y que en algún momento dado el Señor va a permitir que los maten, aunque van a resucitar más adelante. Pero lo que más me impacta de la palabra es que dice que cuando esto pase, los van a poner en una plaza, los van a poner en una plaza y van a hacer escarnio contra ellos, porque todo el mundo lo van a ver. A nivel mundial van a observar la escena. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿A través de qué? ¿De esto? ¿Usted no tiene que ir muy lejos? Hoy en día usted puede, una persona puede transmitir allá y usted puede verlo por acá completamente, ¿qué? En vivo, a nivel mundial. Ya todo está preparado. Y nosotros dejándonos entretener por el enemigo con cosas. Y perdiendo el tiempo. Y el Señor hablando a niños, a jóvenes, dejándoles saber a niños, estoy a medio paso, mi iglesia está dormida, mi iglesia está entretenida. ¿Qué vamos a hacer si no estamos anhelando más aceite para nuestra lámpara? 5 vírgenes prudentes, las 10 conocían que el marido venía, las 10 tenían lámpara, las 10 tenían aceite, pero no todas tenían aceite suficiente. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Para tener aceite suficiente para nuestras lámparas. Sé que no es fácil. El tiempo va así, mi hermano. Volando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, iglesia? No permita, mira, sí, es válido que tengas tu tiempito, que te entretenga. Chévere, el problema es cuando ese entretenimiento te acapara de tal manera que ya Dios pasó a un segundo plano. Punto. Ahí es donde está el problema. No, ya Dios segundo. Y el Espíritu Santo ahí trabajando con nosotros, hablándonos. ¿Cuántos saben que Cristo viene ya? Ya yo no me atrevo a decir ni que Cristo viene pronto. Yo digo, Cristo viene ya. Y yo quiero, ¿verdad? Y anhelo como pastor, ¿verdad? Que todos estemos preparados para ese momento. Porque eso va a ser un abrir y cerrar de ojos. Porque para eso el Señor los llamó, ¿verdad? Para disfrutar de su presencia. Y aquí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Yo siento la presencia de Dios, hermano. Yo siento la presencia de Dios, pero tremenda. Nada, comenzamos esta noche con esta vigilia hermosa, con este hermoso tiempo. Levanta tu mano ahí al cielo, aunque estés sentado, olvídate, aunque estés sentado, levanta tu mano al cielo ahí. Levanta tu mano al cielo. Cierra tus ojitos ahí y siente la presencia de Dios, cómo te arropa, cómo te llena. La presencia de Dios ahí hermosa que llena tu corazón, tu alma, que te hace libre de tantas cosas. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tú eres libre. El Señor nos hizo libre para adorarle. En el nombre de Jesús.
Amén. Y celebramos al Señor, celebramos su presencia, celebramos al Espíritu Santo de Dios, al Consolador, al que está en nosotros, al que nos conduce a toda verdad, las arras de la promesa, quien nos preserva para ese día del Señor de Jesucristo, ¿verdad? Gracias al Señor, gracias papá por tu amor, por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno y porque has cumplido tu promesa y porque no nos dejaste huérfanos, sino que enviaste al Espíritu. Gracias porque tu presencia es tan hermosa, llena este lugar. Gracias por esta noche en la cual nos permite estar aquí en tu casa. Nos has permitido adorarte, estar entre hermanos. Nos has permitido, Señor, disfrutarte, darte lo mejor de nosotros. Gracias, Señor, porque nos hablas. Gracias porque nos quebrantas, porque nos sorprendes, porque nos tocas, porque la fibra de nuestro corazón se estremece cada vez que te revelas de una manera maravillosa. Gracias porque una vez más nos haces entender cuán misericordioso eres al llamarnos y al retarnos en cierta manera en este último tiempo a permanecer, a buscar, Señor, aceite que permanezca, no que falte, a entender, Dios, que en este tiempo tenemos que dar sí, más, buscar más. Yo te doy gracias por cada hermano, por cada hijo e hija de esta casa, por los hermanos que están conectados a través del internet, que han entendido el mensaje, y que te aman, y que no solamente te aman, sino que han separado su vida completamente para ti. Gracias por ellos, Señor. Bendíceles, Padre, y como dice la palabra, que tú honras a los que te honran. Honrales, Señor, honrales, que de alguna manera ellos puedan sentir, percibir, recibir de ti, Señor, eso que les va a hacer entender, sin duda alguna, de que tú no pasas desapercibido delante de ti, nada, ni el más pequeño detalle de las cosas que hacemos, a veces en sacrificio, agotados, cansados, pero lo hacemos para ti, porque te amamos, Señor, y si tenemos que dar la milla extra, la damos. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, porque no hay nadie como tú, porque tú eres grande. Yo te pido una bendición especial, Padre, y que este fin de semana que ha comenzado hoy, Señor, no sea un fin de semana cualquiera, que aún, Padre Santo, aún mañana sábado y aún el domingo, estando aquí, Señor, seas tú con nosotros y tu presencia manifestándose de una manera maravillosa. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Y que nuestra lámpara, Señor, permanezca completamente encendida. Esa luz de tu Espíritu Santo en nosotros permanezca siempre, 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 siempre encendida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dar un aplauso al Señor, porque Dios es bueno, amada iglesia. Dios es bueno. Antes de partir, de entregar este tiempo, ¿verdad? Yo quiero dejarles saber que este próximo domingo tenemos la fiesta de Pentecostés a partir de las 11. Venga bonito. Vuelvo y repito, no es que estoy diciendo que estás viniendo feo a la iglesia. Yo estoy diciendo eso. Venga bonito, porque vamos a estar documentando unas cosas. Hace tiempo que no tenemos un tiempo para documentar con fotos la vida de la iglesia per se. Sí, tenemos fotos, pero son fotos ya viejitas que tenemos que ir actualizando para que usted entienda por qué te estoy diciendo que venga bonito el domingo. Porque si en algún momento dado hay una foto en donde usted salió tal vez como usted no quería, yo voy a decir, yo te dije que vinieran bonito. Ok, así que no se me quede en la casa ahora por eso. No se me quede en la casa. Venga, vamos a celebrar al Señor. Vamos a celebrar al Espíritu Santo, en honor al Espíritu Santo. Amén. Y nos vamos preparando, hermano, porque en junio tenemos varias cositas. Usted sabe que cuando entra verano hay varias cositas también que vamos a ir trabajando para la gloria del Señor. Cada ministerio tiene su actividad programada. Cada ministerio de la casa tiene su taller programado.
es un año muy bonito y no desaproveche estos tiempos de enseñanza, de impartición para aprender, estos tiempos que vamos a estar teniendo de lo que sea, hermano. Cada vez que anunciemos algo en la casa, un culto especial, un tiempo especial, usted es el primero que se tiene que apuntar en el nombre de Jesús. Amén. Más adelante vamos a estar hablando de varias cositas. No te quiero abordar mucho porque no quiero desenfocarte de lo importante que es este domingo, la fiesta de Pentecostés. Amén. Vamos a ponernos en pie para orar y antes de irnos, no se me vaya. Tenemos unas cositas ahí, ¿verdad? Para que usted vaya con un chocolatito caliente y unas cositas que hemos preparado. Creo que están, no sé si es atrás o en el anexo. Atrás. Usted oramos y usted pasa a la parte de atrás, hermano. Y ayúdeme a orar por estos tiempos hermosos que el Señor nos ha permitido tener en su presencia. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y porque no hay nadie como tú. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa, de celebrarte, de adorarte y de bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy, dando inicio a este fin de semana de Pentecostés, una vez más con tu hermosa presencia confirmas que tú habitas en medio de tu pueblo, que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias por los hermanos que estamos aquí presentes y por aquellos que están conectados a través del internet. Bendíceles, Padre amado, de una manera muy especial. Y que cada día, Señor, entendamos el llamado que nos estás haciendo en este último tiempo a consagrarnos y a mantener nuestra lámpara encendida para que no falte el aceite. Señor, atamos todo espíritu vengativo en el nombre de Jesús y lo enviamos al abismo. Y declaramos que será un fin de semana maravilloso en tu hermosa presencia. Como iglesia, hermanos en la fe, unidos en el vínculo perfecto que es el amor. Ahora, Padre, ponemos todo esto en tu mano, entendiendo que estamos en victoria y libres en ti, en tu espíritu. Tú nos llevas con bien a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dar un aplauso, Señor. Dios te bendiga, iglesia.